close to the rift. You can hear the fighting. Who's fighting? You'll see soon. We must help them. This is your chance to end this. Are you ready? Desde aquí os doy la bienvenida, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí os traigo ahora el Dragon Age Inquisición, la cólera del cielo, que es el inicio del juego. Vamos a variar un poquito con Fallout 4, que ya llevo ya con él muchos vídeos seguidos, y cuando vamos a coger esto, principalmente lo he querido retomar porque quería comprobar si aquí aparecía también el poder utilizar mod. Pero no. No, de todas formas yo he dicho, bueno, vamos a hacer un vídeo del inicio del juego. Y vamos a hacernos un personaje nuevo, que es el que tengo aquí. Y le he cambiado mucho la cara y todo, ahora lo veréis. Pero que aquí no hay mod en Dragon Age Inquisición. Que era una duda que yo tenía, como el juego yo lo tengo ya de hace tiempo. Digo, vamos, va a variar un poco de tanto Fallout 4, ¿no? Y entonces por eso ha sido de subir esto, que si me animo, pues seguiré subiendo Dragon Age, porque esto es rol, que es de lo que es mi canal, ¿no? Y a mí me encanta el Dragon Age Inquisición, ya tiene su tiempo, ¿no? Juego que, aunque es de Bethesda, igual que Fallout, pero cambia aquí el control de esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver aquí muchos diálogos ahora, ¿eh? Aparte que también hay mucha acción, pero ahora va a haber una serie de diálogos aquí en las que yo me voy, evidentemente, a callar, claro. Porque es la historia del juego, lo vamos a ver ahora, lo que nos vamos a intentar entender. Mira la cara que le he puesto. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Desde luego vosotros no vais a poder leer las letras estas, ¿eh? Porque no las leo yo tampoco. Bueno, la están acusando de un asesinato, de una historia que ha ocurrido aquí, y ella acaba de despertar porque la he resucitado yo. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is or how it got there. You're lying. Cassandra está ahora mismo en plan sigilosa y comprensiva, ¿no? Toda esa gente, le voy a decir, como lamentando lo que ha pasado y que ella no se acuerda de lo que ha hecho. En realidad no ha hecho nada. Me he tirado un rato con esa cara, ¿eh? Pero un buen rato. Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? It will be easier to show you. Bueno, le va a mostrar, pues le va a mostrar la primera grieta. Todavía no han aparecido los títulos del juego, ¿eh? La cara está bien, ¿verdad? No está mal lo que yo he hecho aquí, ¿no? Un trabajo que me ha costado.
It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Bueno, pues lo haré si sirve de algo, ¿no? Es lo que le vamos a decir. Y aquí, pues viene a Cassandra, le gusta un poco, como ahora, o lo aprueba. Emplean otra terminología de palabra, pero en definitiva va de lo mismo, de que si le ha gustado o no le ha gustado. Lo mismo que en el Skyrim, lo mismo que en Fallout, porque está hecho por los mismos creadores, ¿no? Bueno, yo he recibido en esta... cuando he vuelto a conectar el juego, una mejora aquí, una... pero grande. Porque 6 gigas de peso es grande, ¿eh? 6 gigas me han metido aquí en la actualización de Dragon Age, pero no. Yo creía que era debido al tema de los mog, pero aquí no aparece en el menú nada de mog. Pero vaya, la actualización es de 6 gigas y pico. Se ha tirado un buen rato la consola haciendo la actualización. Yo le noto algo de mejora en el colorido y demás, ¿eh?, de la última vez. Algo ha ocurrido aquí porque vaya, es que son 6 gigas y pico que me han metido en el disco duro, ¿eh? Porque la Play esta es de 1 tera, pero bueno, son 6 gigas que me han clavado aquí. We are heading into the valley. Open es abrir puerta, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Yo esto ya lo conozco. Yo el juego ya os digo que lo tengo hace tiempo. Lo que pasa es que lo había dejado. Y de hecho no he subido nada aquí al canal. Entonces he dicho, venga, vamos a descansar un poquito de Fallout. Pero que noto mejora yo aquí, ¿eh? A ver si me encuentro con cosas nuevas. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of the rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Everything farther in the valley was laid waste, including the temple. Bueno, yo mi personaje lo he puesto como mal. Si hubiera sido como otra cosa, parecería otro tipo de arma ahí. Pero lo he puesto como mal. Bueno, tengo que acordar cómo se maneja esto, que no me acuerdo, ¿eh? Pero por omisión me da ahí dos hechizos, uno de fuego y el otro parece que es de rayo, ¿no? El triángulo y el cuadrado, ¿no? Drop your weapon now. Esto tiene otro tipo de gráfico, ¿eh? Bueno, le voy a decir que me voy a jugar la vida yo aquí y que da igual, ¿no? Que debe de confiar a Cassandra, lo desaprueba, que te den Cassandra. De todas maneras, con Cassandra es una compañera con la que no se puede, no admite romance, como no sea del sexo opuesto. Como yo soy una mujer, a mí con ella me va a dar que no. Con Cassandra no se puede tener romance, ¿eh?
Aquí los romances no son como en el Fallout, ¿no? Aquí sí se tiene escenas un poquito graciosas. Pero no se puede con Cassandra. ¿Esto para qué es? Para, evidentemente, el E1 abro aquí y me incumbe esto, que por cierto no me hacía falta, pero bueno. Vamos a hacer lo que dice el juego. Porque falta no me hacía ninguna. Esto es un tutorial, vamos a ir por parte, que es un tutorial. Y además, un tutorial también para mí, porque me estoy jugando mucho con los botones. De hecho, ya he querido pegar un salto y lo que he pegado ha sido un chicatazo sin querer. Porque aquí el salto es... El salto es la X. Y en el Skyrim es el triángulo, o en el Fallout. Entonces, acostumbrado al otro juego, pues seguramente me voy a equivocar varias veces. Hasta que no juegue una poquilla de hora con este. Yo no sé para qué coño ha hecho hasta ahora, pero bueno. Bueno, yo de este juego tengo experiencia, ¿eh? Lo que no tengo ahora mismo es práctica, ¿eh? Mira lo que acabo de hacer. Lo que quería era hacer esto. Pero como estoy acostumbrado a los otros juegos, pues en vez de darle a la X, le he dado al triángulo y el triángulo que hace es esto. Toma ya. Se recarga, ¿eh? Estos poderes se recargan, pero tienen un tiempo para recargarse. Yo soy nivel 1, me parece, ahora mismo. Juego en pleno comienzo. Sí, es un juego muy divertido y a veces nos vamos a volver un poquillo loco. Moriremos más de una vez aquí, que esto no es fácil, ¿eh? Esto lo han hecho una mejora de colorido, ¿eh? Esto tiene una mejora aquí. Esto no era así con este color, ¿eh? Esto me está sorprendiendo, ¿eh? Qué pena que no haya mod en esto, porque yo ya tengo mis trofeos aquí de Skyrim, ¿eh? Que cualquiera que vea mi perfil lo puede comprobar. Entonces no me hubiera importado meter mod aquí, pero es que no hay. A mí no me aparece. Y si alguien le apareciera esto, le agradecería mucho que me dijera cómo, qué hay que hacer, si hay que pagar, si es algo que hay que pagar. Si los mods aquí hay que pagarlo, lo que sea, pues bueno. Se agradecería que alguien me informara si sabe algo de esto. Y por donde yo voy no es. Y ahora al principio, cuando terminemos esta misión, nos vamos a encontrar que vamos a poder ir con tres compañeros, ¿no? Que es Cassandra, Solas, que todavía no ha salido, y el enano, que va con su Bianca, con su tiraflecha de estas monstruosas. Ya la veréis ahora. De momento no tenemos más compañeros. Que irán apareciendo. Vamos cogiendo todo lo que podamos, ¿eh? Que 6 gigas de actualización es mucho, ¿eh? No sé si me habrá metido aquí algún DLC. Porque es que es mucho, ¿eh? Me tengo que informar.
aquí es donde nos vamos a encontrar a la cola. Y con Barry. Se llama Barry, me parece. Este. Lo tenemos. Que es un pícaro. Vamos a hacer un correcto porque Sola no lo ha visto. Sola ha visto la marca ahí en el brazo y rápidamente me ha cogido el brazo. ¿Yo he hecho eso? I closed that thing. How? Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Este tiene un follón con Cassandra, que ya más adelante en la aventura se verá cuál es. Que Cassandra tiene un mosqueo con él tremendo. Porque Cassandra tiene un secreto que no voy a decirlo ahora cuál es. Y Barry lo conoce, sabe cuál es. I'm sure we'll become great friends in the valley, Chuckles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Sí, Cassandra, sí, lo necesitamos. My name is Solas, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Bueno, pues, gracias. Then I owe you my thanks. Thank me if we manage Solas to close lo the prueba. Breach without Todo esto va subiendo la afinidad de cada Sandra, uno de los personajes. The magic involved here is unlike any I've seen. A diferencia de Fallout, aquí sí vamos a ver la afinidad que tiene cada uno con nosotros. Cuando llegue la afinidad arriba, podemos, si queremos, tener un romance con ese compañero. Como comprenderéis, yo me voy ahí con las mujeres que sean las que admiten el romance. Porque aquí sí hay escenitas amorosas. No para tirar cohete, pero no es como Fallout que no se ve absolutamente nada. Pero aquí sí. Donde hay más. Demons ahead. Glad you brought me down, Seeker. El brujo 3. The Witcher. Bueno, esto que yo he hecho ha sido que podemos ir cambiando de compañero para que tomen el. Entonces me ha quedado aquí colgado. ¿Por qué se queda esto colgado? ¿Por qué coño se me queda esto colgado? Está colgado como. Como yo que sé, vaya. ¿Esto por qué coño está colgado? Por joder. Ah, vale. Esta es una opción que me da el juego que yo no la he utilizado nunca. No me gusta. Esto de jugar así desde lo alto no me va. Eso del circulito alrededor del jugador, eso no me va. Pero vaya, incorporaron esa forma de jugar. Porque hay jugadores que les gusta ese tema. Yo ahí no. Yo no. Reunir recursos. Pulsamos el táctil y... Reunir hierba, en fin, ya se irá viendo todo lo que podemos hacer aquí. No estaba la guía activa y lo que he hecho da un salto, claro. Me tengo que adaptar a la jugabilidad del juego.
sistema de control y recordar varias cosillas. Aquí la cosa más importante que tiene esto es la mesa de guerra, ya la veremos ahora. Pues en este vídeo no lo vamos a ver, pero la mesa de guerra es muy importante. Que no es que sea muy importante, es que es sí o sí, vaya. Y no nos vamos a hacer ninguna misión. Pero vaya que es muy fácil la mesa de guerra, no tiene ninguna historia. So, are you innocent? I don't remember what happened. Pero vaya, no creo que llegue yo, porque esto... Vamos a hacer esta primera misión y salvo que tarde muy poco, pues no voy a empezar la otra, la que viene. Que la que viene es la amenaza persiste, en donde ya derivaremos con muchas misiones secundarias. Como es habitual. Bueno, este otro hechizo lo que hace es congelar al enemigo, ¿no? Exactamente. I hope Liliana made it through all this. She's resourceful, Seeker. We will see for ourselves at the forward camp. We're almost there. De gráfico está muy bien, ¿eh? Another rift. We must seal it quickly. They keep coming. Help us. Good call. Aquí lo que no voy a pegar es ni un espadazo yo. Soy mago y aquí esto se respeta mucho al tema. ¿Qué hace? La X aquí. Cerramos esta grieta. Llamémosla de juguete. Que las grietas son malas. Bueno, he subido ya un nivel. O sea que ya me pongo en dos. He subido al nivel 2 ahora mismo. Muy bien. Pues me obliga a subir. Bueno, igual, lo subo en un momento, ¿no? Subida de nivel, me obliga porque forma parte del tutorial. Me obliga. El personaje que es la subida ahí arriba. Si me vengo aquí, salgo, pero no, vamos a subir el nivel, venga, vamos a subirlo. Vamos a subir el nivel. Vamos a coger esta. O aquí me voy a ir mejor. Aquí, vamos a ir aquí. Esto ahora mismo parece eterno hacerlo, pero que va. Se hace. Luego a los compañeros le podemos dar las directrices de cómo tienen que actuar, ¿eh? Es muy completo, ¿eh? Utiliza un rol bastante gracioso. Aquí mejor. Aquí no me puedo poner, sí, ¿no? Sí. Ahí está. Esta es la que forma el círculo en el suelo y luego revienta. Vamos a asignarle. Bueno, ya lo ha asignado. Como tiene espacio, él lo ha metido ahí en el círculo. Podemos llevar 6 en total. Porque luego con el L2 que está ahí cambiamos y utilizamos los otros que hayamos tenido colocado, ¿no? En otras ranuras. Siempre lo que es el cuadrado, el triángulo y el círculo. Siempre esos 3. Bueno, pues ya está hecho esto. Vámonos. Right away, Lady Cassandra. We are clear for the moment. Well done. Whatever that thing on your hand is, it's useful. Pues la dama que tengo yo aquí ya mismo se convierte en inquisidora, ¿eh? Queda poquito que hacer para que sea la inquisidora, ¿eh? En cuanto nos salgamos del refugio. Todavía no hemos estado en el refugio.
You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who she is. As Grand Chancellor of the Chantry, I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead. Un verdadero capullo. Lo han puesto bien cara, caracterizado, ¿eh? Lo han puesto cara de capullo. Bueno, ¿qué le digo yo a este? Así que... Estoy... vamos a decirle... No, esto. Estoy aquí, delante. No, ¿qué le digo, coño? Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place. Que es culpa de ella, totalmente. Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. Con esta mujer no podemos tampoco tener ningún romance, ¿eh? Totalmente nulo. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? Bueno, pues el paseo por el de la montaña. El paso de la montaña, que será un paseo, por supuesto. Vamos a atacar por ahí. Work together. You all know what's at Porque ahora tenemos que eliminar bring everyone left in the valley. Pues la grieta gorda. Y con Liliana, como he dicho antes, no podemos tener romances. Bueno, que yo sepa, a lo mejor con esta actualización que me han metido hay cambios. No lo sé. Porque algún cambio tiene que aparecer por aquí. ¿Esto qué es? Ah, esto es un enemigo de mi par de cojones. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Este es el que hemos desbloqueado hace un momento. Ataque de área de efecto. Pues es muy fácil de utilizar. Lo marcamos y le damos la X y se acabó el problema. Voy a ir mirando a ver si veo algo por aquí interesante. Aquí en esta zona, a ver si me encuentro alguna cosa. Como es lógico, todo tiene un límite de peso. Como es lógico.
Cuando empecemos en la mesa de guerra, el primer sitio que podremos desbloquear, que me parece que era de poder 2, necesitaba tener poder 2, que seguramente sí se tiene sin problema, es las tierras interiores. Una zona muy amplia, muy grande, con 3 misiones importantes ahí y un puñado de secundarias aparte. Entonces eso hay que ir haciéndolas. Iré yo subiendo, si acaso, las que vea más entretenidas, más entretenida es la palabra, ya está, que sean mejores. Pero hay muchas, y es un sitio bastante amplio. Es más, hay sitios en las tierras interiores que no vamos a poder acceder hasta que avancemos bastante en el juego. Por lo demás, la mecánica es lo mismo que los otros juegos, vaya, todo igual. Lo que es los mercaderes y todo ese rollo, todo eso va igual. Prácticamente otra grieta, prácticamente de vuelta, vaya. Tiene poco problema. En realidad, todas son fáciles si no fuera por los enemigos que van a ir saliendo más adelante conforme vayamos haciendo más grietas y más historias, abriendo más. Son de diferentes niveles, ¿eh? Es de las fáciles. I don't think we could have held out much normal, longer. Estamos en el principio del juego. Thank our prisoner, Lieutenant. She insisted we come this way. The prisoner? Then you... Bueno, el riesgo lo ha merecido la pena. It was worth saving you, if we could. Then you have my sincere gratitude. ¿No lo pruebas? ¿Por qué no lo pruebas? The valley behind us is clear for the moment. Go while you still can. Digo, no lo prueba de eso. At once. Quickly, let's move. The path ahead appears to be clear of demons as well. Let's hurry before that changes. Bueno, ¿qué pasa? ¿Otra vez me he quedado sin sonido? Joder, yo no sé lo que le pasa a esto, ¿eh? Otra vez me he quedado un máximo momento nada más.
So, holes in the Fae don't just accidentally. Ahí vemos cómo están cada uno, ¿no? Cada uno. Ahí va uno herido, me parece, ¿no? Sí, están heridos. That is true. We will consider pero me parece que se están chupando ellos mismos. Se están curando ellos mismos, me parece. A ver, pues más adelante lo tenemos nosotros que tener todo eso previsto, ¿eh? Darle la poción y darle todo el rollo a cada uno, ¿eh? And our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No, no puedo tirar por ahí. Bueno, da igual. Esta gente están todos muertos. Esta gente están todos muertos. Es por aquí, pero voy a investigar. Es por aquí. Pero yo voy a mirar por aquí a ver si veo algo de algún cadáver. Y no veo nada. Bueno. Hemos llegado. Esta ya es más grande. Bueno, ahora vamos a tener el primer boss del juego, ¿eh? You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Sí. ¿Por dónde tienes pensado que baje? I'm assuming you have a plan to get me up there. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down, and be careful. Now is the hour of our victory. Bring forth the sacrifice. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Mira, 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 iba a saltar y mira el viaje que le metió a la piedra. Es que acostumbrado, hay que acostumbrarse. Hay que adaptarse. Por eso tengo aparcado el Assassin's Creed. Lo tengo aparcado porque cambia totalmente el sistema de control. Y ya cuando me ponga de lleno, me pondré de lleno y lo seguiré, porque eso no lo voy a dejar, el Assassin's Creed. Eso seguro que no lo dejo, ¿no? Bueno, vamos allá, a ver qué pasa. Madre, ahí está la madre. What's going on here? Run when you can. Hold them. We have an intruder. Kill her now. Ahora la consideran la elegida a partir de los siguientes acontecimientos. You were there. Who attacked? And the divine, is she?
Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. No se acuerda. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened. Ya podían haber puesto en la actualización las letras un poquitín más grande. Que yo llevo gafas, coño, y no veo la mayoría de las letras, coño. Y esto me gustaría explicarlo, lo que dicen cada uno. Acabas de joderla, cariño mío. Totalmente. Ahí está. ¡No! Es inmune. Este boss es inmune. No le podemos hacer daño. La única manera de hacerle daño es tocando la grieta. Cuando se active la X ahí arriba, aparezca. Nos tenemos que acercar y meterle el sigatazo, como ahora. Entonces, la única manera de dañarlo, no hay otra. ¿Veis? Le hemos bajado algo la vida porque hemos tocado la grieta. Pero él ahora va... Él no, la grieta en sí. La grieta va a meter monstruos aquí en el baile. Un poquito de monstruitos. Bueno, hay que alejarse, ¿eh? Nada de hacerse el valiente aquí, ¿eh? Esto no sirve para nada. Os voy a dar un viaje. La piedra de los cojones. La otra piedra. Tengo que acercarme allí, que me va a tiñar. Voy a acercarme aquí a ese. Estoy en la mitad, ¿no? Siguiente y ya acabemos, puede ser. ¿Se activa esto? No se activa, no se activa. Me han dado un viajecillo ahora, me han dado un toque. A ver, ya, a mover. Ya sí, ahora sí. Ya está visto. Seal the rift. Do it. Vale. Vale, vale. Y no es muy complicado este boss, es simplemente hacer lo que yo he hecho. Si vais como mago,
Si no vais como mago, pues nada, mejor aquí, por ejemplo, se disfrutaría peleando con esta gente, ¿no? Pero me he escogido mago porque es que me entretengo mucho con el personaje de mago. Yo, para utilizar espada y eso, tengo que irme a la saga Soul. Ahí es donde se disfrutan los combates cuerpo a cuerpo. ¿Eso porque sale blanco el labio, coño? Oh. I didn't know you were awake. I swear. No pasa nada. Don't worry about it. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble. Yo he tocado la cara todo lo que he podido, ¿eh? You are back in Haven. Es que la he cambiado, me he tirado bastante tiempo con el rostro. Bastante tiempo con el rostro. Y yo creo que. Que no lo puedo mejorar más. Y si lo puedo mejorar más, pues. Yo no. Yo creo que lo he puesto lo. A lo mejor utilizando otra raza y luego cambiándole el color de la piel y todo eso y tal, si se consigue, ¿no? Eso es lo que no he probado, ¿no? Utilizando otra raza. Pero como humana no se lo he podido poner mejor. Pues me gusta más cómo estaba antes vestida que como está ahora. Pero no te preocupes, ya mismo te voy a dar un cambiazo yo de vestimenta. Por ahí no va a haber problema. Con esta mierda no te voy a dejar yo puesta mucho tiempo. Pero eso seguro, ¿eh? Ya te iré yo cambiando. Aunque quiero recordar que aquí no hay muchas prendas en el juego. Bueno, cuando vayamos allí a la zona del Ball Royal este, allí a lo mejor sí hay algo, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero vaya, que yo no debía, lo voy a dejar con esto. Vámonos para la iglesia, para la capilla. Que además la tenemos marcada ahí en el minimapa, en la zona de la izquierda, aquí abajo, donde debe de aparecer el nombre del canal. Ahí, ese es el objetivo principal del juego. No aparece ningún punto rojo ni nada tampoco, porque no tenemos enemigos cerca aquí, salvo el capullo este, que no sé si estará por aquí. El cardenal es, o el, ¿qué es lo que es? Bueno, aquí ahora no vamos a ir a esta zona, ya vendremos por ahí, pero de momento vamos aquí. Aquí es donde vamos. Y por cierto, este sitio es el refugio, ¿eh? Este sitio es el refugio. Y este es un capullo. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Andy, vete ya a tomar por saco, tío. Con la cara que tiene. ¿Qué le digo a este tío, hombre? Es que tengo que tener cuidado con el resto, ¿eh? Si lo puede o no le puede gustar. So I'm still a suspect, even after what we just did. You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the conclave. Someone most holy. Esta es una tía que vale un montón, pero no lo podemos conseguir. La Liliana. I am a suspect. You. And many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Bueno, pues. You realize I'm a mage. Lo desaprueba, ya la caga. No matter what you are or what you believe,
No lo desaprueba un poco, lo desaprueba. Porque he dicho que yo no soy la elegida. Así que ya sabéis lo que tenéis que decir aquí. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the divine, granting us the authority to act. Muchas cosas en cuenta, As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. Andy, vete ya a tomar por saco, tío. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Pues quiero ayudar. Cassandra lo aprueba un poco. Pero ¿por qué un poco, coño? Un poco. Joder. A mí siempre me ha gustado mucho la música que tiene el Dragon Age, ¿eh? La musiquilla esta, Me ha encantado. Pero vaya, todavía no hemos visto las letras de Dragon Age. Las vamos a ver dentro de un momento. O sea, oficialmente el juego todavía no ha empezado. Aquí lo que no podemos es tener ligoteo con Morgana, Quiero recordar que no. Y Morgana va a tardar todavía en aparecer. Morgana es o Mulia. Ahora no me acuerdo el nombre, ya se liado yo. Andy, vete ya a tomar por saco, tío. Muchísimas gracias a todos y vamos a ver si hacemos el siguiente. Hasta luego, amigos. Comienza Dragon Age Inquisición.